y estoy solo bueno solo vivo solo y todo el rollo independiente y, y claro todo lo que yo pueda contar es mi visión es mi visión de cómo se ha vivido mi vida desde mi punto de vista mucha gente mucha gente dirá no esto no fue así no esto es mentira no tú eres un cabrón no tú eres no sé qué porque tú hiciste esto estas cosas lo tenemos que superar porque si quieres contar mi vida desde tu punto de vista pues lo cuentas tú yo voy a contar mi vida desde mi punto de vista, ¿por qué? No sé por qué, tío, por qué, por... yo qué sé, porque me aburro No, no me aburro, porque esto, estoy aquí Prefiero estar aquí que estar de fiesta gastándome pasta, que me gasto mucha pasta, ¿eh? que se me va como La otra vez se fue 100 euros, me debéis pasta, pero se me fue 100 euros una noche ¿Y para qué? Para emborracharme y luego al día siguiente estar hecho polvo Ahora estoy tranquilo y puedo, puedo hablar que puedo hablar porque antes no podía hablar de estas mierdas, de estas mierdas no se puede hablar. Y todo empieza, no empieza hace un año, ni hace cinco, ni esto empieza desde que uno nace. Claro, entonces para que tú puedas entender, tú que vas a ver esto, porque a lo mejor te, le das a pasar y ya no lo ves, tú que vas a ver esto, que es familia y amigos, que sois unos putos cotillas todos, hay que empezar desde el principio. Empezamos. El suficiente número de personas como para ser plural, o sea, si dos personas me han dicho: Oye, ¿qué pasa, tío? Cuenta, cuenta, cuenta. Una, una amiga y otra, un tío que no es tan amigo, pero está en la cuenta. Y os lo voy a contar, tío. ¿Cómo empieza? Vamos a empezar, va. Vamos rápido. Yo nací en el Perú hace 39 años. Hace 39 años en el Perú, por supuesto, yo no me acuerdo. Las cosas estaban muy diferentes a lo que están hoy en día. Si tú eres peruano y estás en Perú, pues es posible que las cosas estén mejor. Recuerdos que tengo de Perú a los 11 años vinimos para aquí a, a España, a Barcelona, o sea, que en Perú me acuerdo nada, que mis padres traficaban con el azúcar, con el arroz, bueno, no traficaban, o sea, tenía que buscarse la vida para comprarle, no a las tiendas, sino a gente que tenía sacos de 50 kilos o, o de 100 kilos de azúcar y era contrabando, no se llama contrabando, tío, no sé cómo se llama, tiene otro nombre, ya, se, ya, ya aparecerá. Y claro, la cosa estaba muy mala, a lo mejor un día el pan valía un euro, que no es un euro, que era un solo, un algo, y el Valían como 30. Imagínate tú con tu sueldo. Hoy el pan vale un euro y mañana vale 50. Imagínate cómo tenía que estar la cosa de mal para que mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, pero bueno, mi papá y mi mamá decidiesen que ellos dos y mi hermano y yo tuviésemos que emigrar a España. Por supuesto, no no solamente eso, también es la falta de seguridad. Yo tuve reloj en Perú, claro, a mis 10 años, 11 años, eh, tuve dos o tres relojes, todos me los robaban. El mismo día aparecía en la calle, pasaba un pavo, te arrancaba de la de esto y, te, y claro, tú eres un niña de 10 años y te quedabas así, bueno, ni lleves, en ese entonces no podías llevar bambas ni jerseys de marca. Te imagínate, o sea, yo pienso en mi hija hoy en día, tal y como que puede ir con su móvil, puede ir con sus bambas guay su ropa de marca, ¿sabes? No puede ser, y eso es gracias o por culpa de la, la gran diferencia que hay entre las clases sociales en Perú. En ese entonces al menos, que es cuando yo me acuerdo, había gente muy, 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 muy rica, muy rica, o gente muy, muy, muy pobre. ¿Qué pasa con la gente pobre que no tiene recursos? Pues que es muy fácil meterse a la delincuencia. Joder, yo mismo hoy en día he pensado alguna vez en decir, hay que dar un golpe, hay que dar un golpe, hay que hacer algo, no puede ser que esté así con mi vida y no llegue a fin de mes, hay que hacer algo y... A todos, a todos. Y si estás en, en esta cuenta más, se te ha pasado por la cabeza dar un golpe, un banco, un robo así chungo, y, y ya no estáis haciendo cosas así, ¿sabes? Entonces, en un momento en que la situación en Perú estaba tan mal de esa manera, mi ma mis padres decidieron que mi padre tendría que venirse primero aquí y luego pasar las canutas, porque las pasó canutas, y luego iríamos todos. Lo primero que le pasa a mi padre nada más llegar aquí es que conoce a una persona y esa persona de alguna manera le engaña a él y a unos cuantos que vinieron desde Perú y le roba. Le roba todos los papeles, todo el dinero en ese momento para venir. Eh, necesitaba una bolsa de viaje, este, a lo mejor eran 2.000, 3.000 dólares, que era para demostrar en el avión, hoy en día también se hace, para demostrar en el avión no, en aduanas de que tú vienes a, a dejarte la pasta, que no vienes con, con intenciones de quedarte. Esto sigue pasando hoy en día. Y le robaron y mi padre acabó en la puta calle. Vale, he de decir que mi padre y mi madre trabajaban en un trabajo medianamente normal. Mi madre era administrativa en correos de, de Trujillo, Perú, y mi padre vendía libros en una librería. Era un dependiente. Y nos daba para vivir, y en los momentos buenos de nuestra vida, digamos, imagínate, había gente más pobre que nosotros, mucho más pobre que nosotros, que trabajaba para nosotros en casa. En casa en un apartamento pequeño, en un apartamento pequeño. En el, en el centro de Trujillo, en el mayorista. Si eres de Trujillo, tú sabes que está allí. Vale, entonces mi padre se quedó aquí en la puta calle. En ese entonces tú ibas en el metro. Mi padre iba en el metro. Y si tú veías a un peruano o a alguien con cara de sudamericano, tú te acercabas a esa persona porque eran contados los que habían. Te acercabas a esa persona y decías: Hola, compadre, ¿de dónde eres? Entonces sí que valía lo de compadre porque viene desde ese entonces. Hey, tío, ¿de dónde eres? Hablaban y se hacían amigos. Por eso toda la old school emigrante sudamericana, se conocen entre ellos. No estoy hablando de gente como yo, estoy hablando de gente como mi padre, mi madre, o mayores, que ya tienen como sesenta y pico, setenta años, ¿sabes? Gente que se conocen y son como la vieja escuela, porque en ese momento eran muy pocos aquí en España. Eh, bueno, el, aquí eres de Barcelona, conoces al Bombita, conoces a... Bueno, un montón de gente, ¿vale? Que poco a poco han ido progresando aquí en Barcelona. Eh, mi padre se quedó en la calle, así que acabo juntándose con el Bombita es un tío que tenía grupos musicales de esos que tocaban en las ramblas, música autóctona del país y daba dinero, daba dinero, daba dinero para vivir tranquilamente, bueno tranquilamente no, porque vivían en la puta calle, pasando frío, tocando sus instrumentos. Entonces el Bomita era un señor que llevaba mucho tiempo aquí y juntaba a dos chavales que eran chavales, como mi padre de veintipico treinta años y que se ponían a tocar música. Y de verdad que daban dinero y hacían giras por toda España, por las ferias que hay, tocando sus instrumentos. Eso al principio de todo daba dinero porque no había ninguna. Re... Eh, había muy poca ley sobre, sobre el tema. Lo que sucede es que poco a poco los grupos se fueron profesionalizando. Estos grupos, claro, como daba pasta, grababan sus propias cintas, se autoproducían eh, con instrumentos electrónicos para sonar más. Entonces ya hubo, hubo, hubo una serie de boom. ¿Vale? Eh, tal boom que incluso en Perú, durante ese año que mi padre estuvo solo viviendo aquí, eh, a mí y a mi hermano, a mi hermano y a mí, nos, nos pusieron a, a aprender a tocar instrumentos musicales porque se veía futuro. Tú aprendías un instrumento musical, venías aquí, aunque no encontrases trabajo de manera legal, te ponías a tocar tu instrumento en la calle y la gente que pasaba te dejaba las monedas y te daba para vivir. Estamos hablando de tranquilamente, a lo mejor. ¿Qué coño? 100, 100, no, 50 euros, 60 euros al día en pesetas, ¿sabes? Al día, al día currado en negro, o sea, no, no, estaba muy bien. Entonces, ya nos tienes a mi hermano y a mí aprendiendo a usar instrumentos ahí en Perú, porque eso es lo que marcaba aquí, ¿vale? Eh, a un principio, eh, al siguiente año mi madre iba a venir, pero se iba a venir ella sola, nos iba a dejar con una amiga allí. Y lo que recuerdo ese año es que las cosas empezaron a, a ir mejor, Claro, se recibía pasta de mi padre. Lo que es, tío, imagínate comer un yogur, un yogur que te comes aquí. Y en ese entonces se comía aquí un niño cada día. Allí era como un lujo. Hoy vamos a comer yogur después de dos o tres semanas. A había muchas, muchas cosas que cuando llegas aquí, los flipas. los flipas de del subidón que hay de nivel de vida. Y estoy hablando desde hace 27, 28 años, ¿vale? Tampoco te pienses que es ahora. Ahora no puta idea de cómo es, pero sí, hay igualmente un, un, una escala a la hora de venir para aquí, llegas aquí te das cuenta que trabajando de lo que allí trabaja la gente muy pobre, como limpiando casas o cuidando gente mayor, esa gente en esos países, en ese entonces ganaba muy poca pasta, muy poca pasta, que no les daba para vivir de, de manera, lo que tú consideras normal, vivían en, en casas eh, hechas polvo o sea, construidas con esteras a lo mejor Trabajando de esa manera, trabajando aquí, cuidando a abuelos, limpiando casas, podías vivir de manera normal, coño, como hoy en día, un limpia casas, una persona que cuida a una abuela tiene su sueldo, tiene su casa y puede vivir con una, con una mediana riqueza eh, alimentaria y se puede pegar sus lujos y todo, ¿vale? Eso, eso no sucedía antes en, en Perú. En Perú es posible que ahora sí, pero igualmente me parece que no. Me parece que hoy en día la gente que allí en Perú limpia es gente que está muy, muy, muy abajo. Tengo que decir que mi madre viene de una familia negociante de toda la vida. Era, mi abuelo tenía negocios, ha tenido barcos, ha tenido un montón de cosas ahí en Perú, siempre en plan negocios de hostelería y a saber qué más, que esas cosas nunca se saben. Y mi padre ha sido, digamos, de familia bastante humilde. Mi padre a los seis años vendía pan. Entonces en Perú, pues digamos que progresaron, progresaron y ya eran, medianamente tenían un trabajo bastante más, más de alto nivel. No lo sé, bueno, no, no, no. fueron progresando, estudiaron, ¿vale? Y una cosa importante que luego nos marcará a mí y a toda mi familia pequeña, no a la familia extensa, porque mi mamá son diez hermanos, mi papá son diez hermanos, o sea, son un mogollón de peñas, somos un mogollón de familia, o sea que el día que nos juntamos somos 200 y pico. Y, y nunca, nunca nos juntamos, todos es, es imposible juntarnos todos. Entonces, ¿qué sucede? Mi padre y mi madre estuvieron en su momento en un grupo. Que luego se convirtió en Sendero Luminoso. Sendero Luminoso es un grupo terrorista del Perú, ¿vale? No es, no es como ETA. ETA es diferente. ETA es diferente. Sendero Luminoso es un grupo terrorista de izquierdas rojos, ¿vale? De ahí del Perú. Mis padres estuvieron justo antes de que Sendero Luminoso se armara. Antes de que se armara, armara con armas, con pistolas y tal, y decidieran, vamos a matar gente, vamos a poner bombas, ¿vale? Era, era un movimiento, era un partido político, digamos, y ahí estaban mi papá y mi mamá. En el momento que ese enderezo se armó y dijo, la vamos a liar parda, mis padres dijeron, bueno, hasta aquí hemos llegado, señores, nosotros somos rojos, no somos asesinos, no la vamos a liar, no, no vamos a arriesgar nada. Y Mis padres se salieron de toda la vida, mis padres son aún así siendo rojos en perú hay mucha 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 mucho clasismo racismo hay racismo entre misma peña de perú se insultan que eres un negro que eres un bajado de, de la chacra eres como se dice un cholo mucha gente es racista vale tú ves en perú a un gringo y ya por ser gringo eres como, como la gran la gran mierda eres mucho mejor y además hay clasismo entonces todo esto aunque mis padres no quieran lo tienen aquí ellos te van a que no, mamá, papá, vais a decir que no, pero tenéis el clasismo allí, que si tienes carrera es mejor, que si tienes cierto nivel de vida es mejor, si tienes cierto tipo de trabajo es mejor, aunque no queráis, es como el machismo, uno como es, como el machismo, si eres hombre en esta sociedad, eres machista, lo tienes dentro sin saberlo, aunque no lo quieras, eres machista, tienes pequeñas ideas machistas, que por eso hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Entonces, mis padres vinieron aquí y fue un gran esfuerzo. Porque ellos trabajar como trabajaban, venir aquí para saber que van a trabajar en, el, en, en lo más bajo de la escala social, coño, en la calle pidiendo dinero por tocar música, ¿vale? Eh, fue fue un, un cambio, o sea, tócate los huevos. Y mi padre ya había emigrado, mi padre en Trujillo se había ido a la capital, que es Lima, y había estado un año más buscándose la vida para ver si así, es, o sea, para ver si Lima era el futuro nuestro. ¿Pero qué va? No encontró. Se tuvo que venir a España. Entonces, va, que me habéis pedido un par, un par, que siga contando lo de rollo este de mi vida. Teníamos a mi padre y a mi madre decididos a venir aquí. Mi padre vino aquí un año antes y cuando iba a venir mi madre, mi madre lo dejó todo preparado para que mi hermano y yo nos quedásemos en casa de una amiga. Esta amiga, eh, hasta hoy en día, sus hijos somos amigos del alma, son médicos, los cabrones, cobran una pasta, hay que estudiar medicina. Y ¿qué te iba a decir... Bueno, pues nada, nos íbamos a quedar ahí. Pero el último día, justo la última tarde en que, en que mi madre iba a estar en Perú y ya se, ya al día siguiente iba a venir, mi hermano y yo nos pegamos una hostia en la bici que yo me cargué aquí esto y esto. Y mi hermano se abrió la cabeza por aquí y eso lo presenció mi madre. Mi madre estaba, yo qué sé, en el parque y vio como mi hermano metía la pata sin querer en, el, en la rueda delantera de la bici que lo llevaba adelante a mi hermano. Y claro, dimos una vuelta... Y pues fue para flipar, o sea, todo el asfalto, todo el asfalto contra la cara, ¿sabes? Aquí abierto, supongo que habrá sido sangriento. Y ahora que tengo hijos, yo veo eso y me cago en la puta, es que me, me da un yuyu, me da un yuyu. Entonces, ¿qué pasó? Mi madre dijo, no, 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 ni de coña, ni de coña, a estos niñatos no me los dejo aquí. Así que él le dijo a mi padre, ¿sabes qué? vamos a venderlo todo, así que se vendió todo lo que había en Perú, había, bueno, un terreno, tampoco había mucho más, pero todo lo que había en Perú se vendió. Se vendió para poder conseguir los billetes y la bolsa de viajes para venir aquí. Y nos vienes, y ya nos tienes a mi hermano, a mí, vestidos de traje, porque como tengo toda la familia, tengo un tío que es eh, era en su momento era sastre no sé si es un traje tamaño normal, a mi madre con un abrigo que te cagas de gordo, porque claro, aquí hay fama, en Perú había fama de que aquí un, hace un frío del carajo. Normal, vivimos en Trujillo, en Trujillo 20, 18 grados y es un poco rasquilla, ¿sabes? Venir aquí a fríos de 3, 4 grados o cero que te encuentras en Barcelona, por ejemplo, era, la, la, era, era, era el polo norte esto. Así Vinimos súper abrigados con un instrumento musical cada uno. Mi madre, con una pasta que te cagas, repartía por todo el cuerpo por si nos robaban. Una pasta que te cagas, a lo mejor eran 2.000 o 3.000 euros por cada persona. Y vi vinimos aquí a la, a la nada, a la nada. No había nada aquí que nos estuviese esperando porque mi padre vivía debajo de una escalera. Y de hecho nosotros estuvimos aquí una, un mes viviendo debajo de la escalera del piso de, del chico este, del bombita, que tenía grupos musicales. Y hasta aquí la historia de hoy. Cuando recién vinimos, lo que primero que nos dijeron nuestros padres, a mí, a mi hermano y a mí, es que cuidado con la policía. La, la Policía Nacional en ese entonces, a día de hoy no lo sé, pero en ese entonces veía a algún sudamericano emigrante, lo, les pidía los papeles y como no tuviesen los papeles, se iban al calabozo y a lo mejor hasta te devolvían a tu país. Claro, tú puedes decir, ¿qué coño? Te dan el pasaje de vuelta a tu país, ¿verdad? Pero si tú has dejado todo vendido allí, no tienes una puta mierda ahí, te lo has jugado todo... Para venir aquí que te devuelvan a tu país es una pasta. No es lo que va el billete, es que allí es a lo mejor te has endeudado y has hecho un montón de mierda para poder venir a este país. Así que lo primero que nos dijeron es: Ojo con la policía, no la liéis delante de la policía. De hecho, mi hermano y yo teníamos una paranoia constante y cada vez que iba por la calle veíamos unos urbanos o cualquier mierda de policía corriendo, corriendo, cruzábamos la calle y eso hasta el día de hoy, tío, hasta el día de hoy estoy conduciendo y me viene por detrás la Guardia Civil o, o quien sea y me pongo nervioso, no sé por qué cojones me pongo nervioso porque yo voy de puta madre, o sea, yo no tengo ningún problema, no, no sé, no, no tengo por qué temer a la policía, pero me pongo nervioso con la policía siempre, ¿vale? Y continuamos luego, continuamos ahora, ¿vale? Al cabo de mes de estar en el piso ese que estábamos en el barrio gótico de Barcelona, nos mudamos a un piso, un piso bastante jodidillo allí en, en, en la calle León. Si al lado de La Paloma, si eres de Barcelona, sabes que es un barrio conflictivo, en ese entonces más. Lo que pasa que con los barrios conflictivos es que normalmente la vivienda suele ser barata. Entonces los emigrantes que vienen nuevos, ¿qué es lo que quieren? Vivienda. Pero les importa un carajo si es un barrio chungo un barrio bueno. Lo que les importa es la pasta. ¿Y dónde están los pisos? Baratos. Pues en las zonas chungas. Y el alquiler que pilló mi padre y mi padre eran allí en la calle León. León 13 vale y, y claro, éramos los, los de los primeros inmigrantes sudamericanos que había por ahí, porque en ese barrio estaba lleno de filipinos, siempre, siempre, bueno, hasta el día de hoy está lleno de filipinos. Y nos apuntamos al Colegio Castilla. vale El Colegio Castilla está en la Plaza Castilla y yo, según tengo entendido, era el segundo colegio más chungo de ese entonces. El primero era el Milá Fontanals, que ya lo conoceréis también, que no sé, he escuchado historias de que se tiraban. Tiraban mesas por la ventana, era un puto gueto eso. Y este Castilla, bueno, no, no era tan a saco, pero era el segundo y estaba en el barrio este chungo. Solo te tengo que decir que de, de, de la clase donde yo iba, solamente me saqué el graduado de escolar, un par de chicas y yo, y éramos como 20 y pico. En el cole este, claro, tú vas al cole y tú eres sudamericano y, y, y vienes nuevo. O sea, vienes nuevo y además vienes con otro nivel de, 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 de chungués. No sé cómo llamarlo, con otro nivel de barrio, ¿sabes? No, yo no tenía nada de barrio, este había gente que tenía tres o cuatro motos robadas. Los chavales, los chavales con 13, 14 años, iban por allí mirando a ver qué bici estaba solamente con una cadena porque iban con la cizalla a cortarla y se llevaban la bici como si nada. Eh, por supuesto, estaba todo pintarrajeado. Había peleas chungas, muy chungas. Que yo a un principio flipaba porque se venían de la otra punta del barrio, de otro colegio, porque otro pavo le había pintado con un boli o con un rotting o algo encima de una firma. Sabes. Pero si es que no se ve, tronco, es igual. Y te venían, te la liaban parda, te la liaban pardísima por, por una gilipollez. Y, y, no sé, claro, eres chaval y en esos, en esos entonces, que te voy a matar, que si no sé qué. O sea, amenazas que hoy en día suenan a, a de niño, en ese entonces uno piensa, no, tío, es que mis padres, mejor no meterlos aquí porque este pavo está tan chungo, o sea, es tan chungo, está tan ido de la cabeza que es, es que se carga a mis padres, pobrecito mis padres. Claro, hoy en día yo no, yo no lo vivo así. Aquí contando historias de la antigüedad. <laughs> Me acuerdo una vez, claro, uno viene sudamericano, ¿vale? Viendo en su entorno, ahí en Perú, ves chicas morenas de otro tipo. Llegas aquí y ves chicas rubias, altas, y dices, madre mía, es como, es como un, un salto de qué, qué, qué guapas, porque lo, lo exótico mola. Y cuando tú vienes del Perú, todo lo que ves a tu alrededor es exótico. Y mola que te cagas, tío, y de guau, wow, guau, wow, y estas chicas no me dan caso y no sé qué. Otra cosa, el nivel de sexualidad que, que uno tiene cuando viene de Perú es diferente. Tú pregúntale a un sudamericano recién venido, escúchame, a un sudamericano que ha venido ayer o antes de ayer o hace poco, que diga la palabra, bueno, un colombiano, no sé, perdón, un peruano de hace dos días que diga culo y tetas, pero de manera natural, como te lo estoy diciendo yo, eso es porque ya ha superado un nivel de, de, asimil, de asimilarse a este país. Porque allí decir culo y teta es como demasiado horrible. ¿vale? Es, es, es horrible. Claro, eh, los niños traían eh, revistas de porno y, y yo era, era, era muy gilipollas. Es que era muy gilipollas. No sé, bueno, gilipollas, no sé. Me enseñaban la revista, ¿sabes? Y yo la apartaba como con asco. Imagínate, un niño de 12 años apartando una revista porno que te enseñaban los chavales. Era como, hola tío, eres maricón, eres no sé qué, eres un imbécil. ¡Buah! Era el puto friki, era el puto friki y normal, tío. viniendo de Perú, eres un friki. Yo me compré unas bambas que eran Malboro, que yo llegué de mi país, vi unas bambas Malboro. Imagínate, unas Malboro, cuando estaban las Air, Yonda, las Air Jordan y un montón de bambas, dije, ¡oh, las son guapísimas! No, no sé si alguien no, las ha tenido, pero eran guapísimas, me molaban un valían valían bastante baratas. Y dije, joder, qué baratas son. Y claro, llegué con mis bambas Malboro. Al cole, hijos de puta, los niños, hijos de puta, me la... o sea, ya está, él hazme reír, él de las bambas más buenas, Luego continuamos. Vale, vamos acabando ya la sesión de hoy porque ya nos estamos alargando. Tengo que decir que mi hermano tenía cuatro, bueno, tiene cuatro años menos que yo, si yo tenía doce, tenía ocho y él sí que lo asimiló todo muy bien, era un puto gamberro, él iba ahí con toda la gente del barrio y como si nada, tío. Yo siempre he sido más no sé tío más más parado más luego la vida más nos ha demostrado que mi hermano es el, el más normal y a mí se me da puta cabeza en todo en la vida entonces mis padres como eran inmigrantes trabajan todo el puto día todo el puto día que yo estoy flipando porque mi hija tiene 12 años y, y yo a mi hija no la dejo sola yo no la podría dejar sola todo el día y menos cuidando de su hermano que tiene que tendría ocho años es que no sé no sé dejaban la comida preparada y, y llegábamos al cole, lo metíamos al microondas la comida, a ver, éramos, éramos pobres, éramos, éramos pobres, no, no nos llegaba la pasta. En ese entonces, no sé si ibais al cine vosotros, alguno mayor que yo, que, alguno que tenga 39 años como yo, no sé si ibais mucho al cine. Yo, por ejemplo, iba al cine, fui una vez a ver Rey León y, y, y gracias a mis padres no tenían, no tenían, no llegaba. No llegaba, ¿por qué? Porque vienen a cuidar abuelas, porque vienen a, vienen a ahorrar, es que supongo que se deudan también para luego pagar todos los billetes y todo eso, es, es, es un marrón, ¿vale? Entonces nos vestíamos con la ropa que nos regalaban los vecinos y una sola vez recuerdo que mis padres nos llevaron, que mi padre me llevó a comprarme ropa y, y vamos, no recuerdo, imagínate, lo tengo ahí como grabado, ¿sabes?, Claro, hoy en día ya con mis hijos y nuestros hijos como si nada. Vamos al cine cada dos por tres, la ropa, no es falta de nada, tío Y eso está muy bien, yo está muy bien, y gracias a nuestros padres. Vale, está bien que mi hermano, yo tenía entendido que no era tan friki, yo era un puto friki, ¿vale? Porque encima tenía unas gafas que en Perú modaban que te cagas. Y cuando llegué aquí, llegué aquí, me las, me, se las pedía a mis padres así, y eran de estas que se ponen morenas con el sol, ¿sabes? Que es que cuando les da el sol, se ponen oscuras. Y cuando no les da el sol se ponen blancas. Imagínate el puto friquismo que tenía encima que cuando vienes de Sudamérica o vienes de Perú, vienes con tu ropa, tu ropa de allí, la moda es diferente. La moda es diferente. Cuando una persona de Perú viene, viene de hace poco, se nota. Se nota, tío, porque la ropa es diferente, tiene otro estilismo. Pues imagínate yo. ¿Vale? Hoy en día los inmigrantes no son así. Hoy en día hay muchos más emigrantes que ya vienen con carrera vienen con carrera, vienen completamente legales, vienen con todos los papeles y vienen a ganar una pasta que te cagas porque para eso han estudiado y vienen aquí a hacer el máster, el posgrado, los médicos que vienen aquí a sacárselo del MIR, es, es, es otro diferente, otro tipo de Emigración, vale. Supongo que también habrá de, de la emigración con la que vinimos nosotros, pero ahora yo conozco mucha gente que viene a lo super guay, que ha estado ahorrando una pasta que te cagas como para estar sin trabajar dos años estudiando aquí, flipa para vivir dos años sin trabajar de lo que has ahorrado. Madrid Foro, cuatro estrellas, vamos a ver, 45 euros. Está a media hora de Madrid, pero coño son cuatro estrellas, vamos a verlo. Un poco impresionante, sí que es. Muy impresionante. Balcón, salón, cama, que no te la acabas. Cama, esto tiene dos metros, tres metros tendrá así de ancho. Una tele de 40. ¿Qué más?